Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, vamos a ver The Binding of Isaac otra vez. Hoy tengo que pasar la primera, o sea, el primer gran boss. O sea, es lo que he puesto en el título, primer objetivo. Además, ya con algunas ayudas. Tengo que. Vale, perfecto, ya está. Ya está todo. Tommy, ¿qué me dices? ¿Qué pasa? Oye, no me sale que estás en directo ni nada. Un trapo, me ha llegado el mail. Ah, igual porque lo avisa más tarde. Es posible, Tommy, es posible. Vale, y ahí me dice Danilo Luis que yo de la tercera y cuarta partida ya me lo pasé. Bueno, vamos a ir entrando, vamos a ir entrando, vamos a ir entrando. Creo que va todo bien, el audio, todo perfecto, genial. Y bueno. Llaves, muy importantes. Yo he desperdiciado muchísimas llaves. Vamos a quitar esto. Y tengo nueva partida. Al perfecto, para empezar. He estado jugando más, debo decirlo. Porque es que me tiene completamente atrapado. Siempre le dejo un ratito al juego porque es una verdadera maravilla. O sea, es el sumum del enganche. Vale, vamos a pillar a Isaac. Y vamos a comenzar. A ver. Si hay suerte hoy. Llaves. No voy a utilizar llaves para las. Simplemente para las amarillas en principio. A no ser que necesite algo para ir al boss o lo que surja. Bueno, empezamos. Vamos. ¡Hostia, cabrón! ¿Pero quién es este mamón? Ya tengo el audio muy alto. Abre la tripa y me mete un fogonazo. Me ha quitado medio corazón. Bueno, pues ya empezamos con un miniboss. La verdad es que. ¡Oh! ¡Trofeo! Ahora no sale. Joder, tenemos ahí unos testículos colgando del careto. Vale, quiero escuchar audios. Creo que va perfecto, ¿no? Está bien equilibrado porque la otra vez lo tenía demasiado. Bueno, también es cierto. También es cierto que estaba jugando de madrugada y no hablaba muy alto, pero bueno, yo creo que ahora, incluso hasta si me separo un poquito el micro, ahí voy, va a ser mejor. Bueno, me comentáis. Eso, llaves. Debes guardar siempre una para abrir la puerta dorada. Exactamente, eso es que me lo dijisteis varios. Ya me lo habéis dicho varios. Y claro, yo no caía en eso. Yo abría todo lo que tenía llave, pues lo abría, pero bueno, en fin. Y nos dice Tommy que se las trae el puto juego. La verdad es que sí, pero es una puta maravilla, o sea. Increíble. Bueno, pues primer nivel. Joder. Horda de moscas. Que se desperdigan. Otra carta más. A ver. Muerte. Joder, ¿la uso? Me quedo con el 2 de espadas. Space, sí, ¿no? Pica, ¿qué coño es eso? No sé qué es. Mierda, estos son horrendos. No, Space. ¿Son picas o qué coño es eso? Esa carta, no sé lo que es. ¡Mamón! Odio a estos topos malditos. Vale. Yo lo que haría ahora si tuviera llave en mis antiguos tiempos, pues meterme en la tienda, pero no, no tengo llave para hacerlo ni pienso hacerlo, vamos. Una caca de oro, a ver. ¡Oh! Y aquí ya tenemos el primer boss. Ni de coña voy a ir porque quiero intentar. Vale. Se oye y se ve bien, muchas gracias. Cuando más mola es cuando te cambian el tipo de disparo de lágrimas, lanzar rayos. Sí, tuve rayos además. No sé en cuál fue. Ah, aquí tenemos.
¿Este puede ser? ¿El diablo este el que tira rayos? A ver. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡De primeras! ¡Qué bueno! Es el mismo diablillo que me acompañó en la otra ocasión, que tengo que estar manteniendo para que lance el ataque. Perfecto, me va a venir genial. Bueno, las cosas se están pintando bien desde el inicio. Espero que no se me tuerzan, porque ayer por la noche estuve jugando una partida y estuve bastante jodido. Antes no había entrado por aquí izquierda. Me falta norte, ¿puede ser? No. ¿Qué pasa? ¿Ya tengo todo hecho? ¿Es posible? Pues parece ser que sí. No hay más alas. Pues nada. No sé si estará monstruo aquí el primero. Que no monstruo, se llama monstruo. Así que vamos a ver. No, es Larry Jr. ¡Hostia! ¡Cuidado! Va, va, esto es maravilloso, de verdad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fantástico! Este, unas bragas. ¿Puesto las bragas de mamá? Pues es posible. Vámonos. Mierda, no he visto el... ¡Ah! Acá ahí abajo. Va, es que... Este ataque es brutal. ¡Brutal! ¡Oh! Ya tenemos llave para la puerta dorada. Vamos a buscarla. ¡Vamos allá! Es que los fulmina directamente, tío. Es... ¡Ah, increíble! Para la zona arcade no sé si gasto... moneda. Nah, por el momento paso. Oh, oh, cuidado, 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 cuidado. Vale. Dios mío, nos hemos hinchado. Tenemos alergia. ¡Oh! Brutal. Hostia, esta puerta tan reventada. ¿Qué sucede aquí? No sé qué hacer. No, no la voy a usar. ¿Nos queda algo? La puerta dorada está abierta. Esto es para comprar, que no voy a utilizarla. Y creo que nada más. Está todo otra vez, vámonos. Vámonos a por el segundo. Sí, la verdad es que el diablillo este es brutal. Yo ya lo tuve, pero va, es increíble. ¡Monstruo! ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Ey! ¡Ah! En cuanto cambio el stick... Es en el momento que apuntas, pero si lo sueltas, en el momento que lo suelta ya lanza el superataque. Y eso es lo que me jode. ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Joder, madre mía, cómo está quedando. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Buah, tengo dos ahora! ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces, pequeño amigo? ¡Vale, vámonos! ¡Ja, ja! Va bien, aunque no me fío, o sea... Qué mal fario me ha dado ese. ¡Oh! ¡Vaya mierda!
ese cofre petrificado. Buah, esto algo tiene que ser. Lo que no sé es qué. Quizás con una gran, con una bomba, pero no, no tengo bombas ni tengo nada, así que vámonos. Hacia el norte. ¡Ey! Ha cogido el corazón el diablo. ¡Otra! ¡Oh! Esto es lo del... No, no es lo del control remoto, perdón. No, no, no. Ya pensaba que lo había utilizado, pero no es. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Guau! ¡Hostia, chaval! ¡Lo que lanzan! ¡Fuera las tres! ¡Bien! Por una moneda no me la voy a jugar. ¡Wow! Parecen Kirby's. Son los Kirby's. Tirorirorirori. Y aquí está el boss. Ya, 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 ya. Vamos para allá. Buah, tío, es que es... es fulminante. Vale, aquí hemos estado. Paso las monedas. Por el momento. Bueno, por el momento y para siempre. Vale, perfecto, gracias, Caín. El cofre, lo que me imaginaba, pensaba que sería eso. Bueno, pues vamos a por el boss. ¡Wap! ¡Oh, Gordy Jr.! ¡Ey! ¡Ey, no te vuelvas loco! ¡Au! ¡Joder, chaval, parece un pinball! ¡Wah! ¡Adiós! ¡Vámonos! Vale, la... vale, vale, aclarado entonces, perfecto, gracias. Que la zona arcade se abre con moneda, no con llave, no lo sabía. Pues nada, vamos a entrar a jugar un poquito, ¿no? ¿No? Bombas, bien. El otro día me dio una carta, creo que, no sé qué fue. 99 bombas, me quedé. Hostia, ¿y esto? Mierda. Una llave especial o algo así, basta de jugar. Un momento. El otro día salía Meat Boy ahí en un póster también. No, esto no puedo romper. Ya no caigo en la trampa esa más. Sigo sin saber la manera de poder atravesar, por ejemplo, cuando tengo la mazmorra en la fase, una isla en medio y es hueco todo, o sea, es caída y no puedo atravesarla. Me imagino que será algún poder o algo así con lo que podamos utilizarlo. No lo tengo nada claro. Como aquí, por ejemplo, si habría algo en medio, ¿cómo accedo hasta eso? No lo sé. ¡Ey! ¡Joder! ¡Qué injusto, ¿no? ¡Wow! ¡Más llaves! ¡Oh! ¡Que puedo morir, eh! ¿Qué es eso que ha caído de un champiñón? Tengo el superataque. Ese champi de ahí abajo, ¿esto qué es, tío?
Perla de mamá. Ya decía yo, iba. ¿Esto qué? ¿Cómo accedo a eso, tío? Eso no se puede matar. ¡No! ¡No! Sonidos de araña, Niro. ¡Ah! Joder, dos corazones. No sé si entrar al boss, tío. Todavía me quedan cosas por ver, creo. ¿Veis? Ya estoy jodido otra vez. Con lo bien que se presentaba la historia. ¡Ah! ¿Hay varios ítems? Vale, perfecto. Que me hacen levitar. A ver si soltáis unos corazones. Ya ves. Joder. ¡Joder! Ayer me salió un ataque que era como I wanna be the guy. O sea, muy pequeñitos pero súper directos, como una metralleta. Y salían cientos a la vez. No hacía, no hace tanto daño, pero la verdad es que era bastante. Esto no lo voy a poder apagar así. Vale, corazón. Hay como unas hogueras de fuego azul que tampoco puedo apagarlas, así que creo que está todo, vámonos para el boss. ¡Me cago en la puta! ¡Maldita sea! Oh, puedo morir, tío. ¿Qué es esto? ¡Dark One! ¡Au! ¡Au! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mátalo! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Putada! Tóxico. ¿Veis? Esto no lo puedo romper. Mira, joder, tío. ¡Oh! Hostia, bombo mete, ¿no? ¡Qué jodienda, de verdad! Ya digo yo que va, vas bien, sí, hasta cierto punto vas bien. Y ya no me vuelve a salir el diablillo ese, me da a mí ni de coña. Intoxicaros, cacas del infierno. El peor es el pequeño cabrón. ¡Ah! 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 ¡Vete! ¡Vete, malo!
¡Oh! 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 ¡Hijo de puta! Joder, se me ha clavado la cabeza la jeringuilla. Me dieron una cosa que parecía extraterrestre, que no veas cómo metía. Hola Rodrigo, Dakar, hola Mai, que no te había dicho nada. Sí, tienes que volver a empezar. Es una jodienda. ¡Oh, oh, mi hermano! ¡Ay, ay, 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 ay! Y es que es que nunca sabes lo que te vas a encontrar. Eso es lo cojonudo de este juego. Pueden ser fases extremadamente fáciles. Va, 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 va. Si hoy no lo consigo en directo, ya lo voy a hacer en vídeo y lo editaré. Y el siguiente directo pues empezaré desde la segunda fase, porque si no... Oh, píldora. No sabemos lo que es. Por el momento nada. Buah. Ahí no me acerco, que me quitan corazones por dinero. Máquina del infierno. ¡Uah, la ha pillado! Bien. No tengo llave, tío. ¿Tú qué quieres? Vete a tomar por culo, a ver. ¡Solo es un chupón! Me imagino que ahora el segundo será monstruo. Aunque a saber, es que puede ser cualquiera, o sea. Ese, el que me ha matado anteriormente, no lo había visto en mi vida, o sea, no os digo más. ¡Oh, la caca, tío! Dingle, dingle, dingle. A ver si nos enfada. ¡Oh! ¡Ay! Tres. Tres ataques. Bien. ¡Buah, tío! Me he curado entero. Me cago en la puta para nada. Como cuando no pone lo que es, pone interrogante, no sabes lo que te va a dar la carta. Ahí va. No la ha dado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡No la ha dado, tío! ¡Me cago en su puta madre! ¡Guau! ¡Muérete una vez! ¡Maldita! Bola número 8. Vale. Solo la pido, ni salola ahora mismo. Puedo reventar la máquina. Vale, gracias. Nueva cosa. Gracias, Caín. Todas las novedades que me digas van a ser bien recibidas, ¿eh? Me imagino que la sala arcade no podré romperla, ¿no? Joder. Todavía me voy a joder medio corazón para nada, tío. Estas moscas... ¿Hacen algo o no hacen nada? ¿Por qué se ha abierto la puerta? Creo que hasta que no las joda... Que las mosqué no, no hacen nada, pero bueno, me voy a matar a todas, por si dan algo. Si sí, puede ser. O tengo que romperles la caca. Sí, se enfadan si les rompo la mierda, tómate los huevos. Ven, ven, bonita, ven. Un corazoncito no me vendría nada mal. Cabronas. ¡Oh! Joder, me he ido yo directo. Vale. ¿Quieres dejar de moverte de un lado a otro?
Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¡Guau! Oh, esa llave. Joder, un cofre, tío. Y no puedo ir. Me cago en la puta. Y aquí tampoco. Esa suele ser sala de batalla en la que dan. Bueno. ¡Bueno! ¡Ay, ay! ¡En fila, en fila, en fila, en fila! ¡Guau! Wow. ¡Llave, llave, 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 llave! ¿Dónde tenía la sala amarilla? Que no sé si la he visto, no me acuerdo. Voy a mirar un poquito. Hostia, aquí hay otra. Es la misma. Sala amarilla. Creo que no la hemos visto todavía. Vale, ahí tengo una carta de muerte. Que no sé para quién llegará la muerte. Espero que para mí no. Librando, librando, bien. Bien. Venga, suelta un corazoncito, anda. Enróllate. Enróllate, mamón. Ah, una moneda, tío. Para reventar las tres cosas de la sala, Argade, el mendigo que te acaba de sisar monedas, y el diablillo que te sisa corazones. Igual hay algo más, pero no me viene a la mente. Puedes reventar las tres. Se suponía que reventar mendigos y diablillos afectaba la partida con apariciones de ciertas salas o no sé qué. Pero tengo que comprobarlo. Vale. Mira, aquí hay otro mamón. Este me quita vida. ¿Cómo coño vea? No paso, paso de él. Joder. ¡Joder! Vale. Voy a ir a buscar la amarilla. Yo creo que no la he abierto. Si no me equivoco, no la he abierto. No la he abierto todavía, ¿no? ¡Oh! ¡Hijos de puta son estos, tío! ¡Buah! Esto es cojonudo. Es como la estrella Super Mario. Aquí está. Ahora lo tenemos aquí. ¡Uy, la virgen! ¡Oh, pero es muy lento! ¡Lentísimo! Me da amplitud, pero... ¡Oh, qué malo! No me gusta. Hasta que no hace impacto no puedes tirar otro, por lo que veo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Enemigos? Joder, si no tengo llave. No las tengo todas conmigo, yo, ¿eh? ¡Oh, esta es nueva! ¡No la había visto nunca! ¡Bien! ¡Le he quitado la mitad! Es muy lento este ataque, tío. No me gusta. Quizás sea más letal, pero... Creo que es bastante más letal, ¿eh? Eso sí que quita más. Quita por 4. Si hace el impacto. ¡A mamarla! Pues estoy espitoso, tío. Hola, Iván. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Y estas cadenas?
Coño. Oh. A ver, es muy poderoso el ataque. Además puedo lanzarlo. ¡Oh! Si me deja. ¡Muérete, hombre! No atraviesa paredes. Vale, acabo de ver ahora mismo que este tipo de enemigos que tiran explosivos nos puede ayudar en la misma fase. Me puede romper. Joder, macho, de verdad. ¡Ey! Joder, menos mal que no tenía la llave. Si no la tiro, a tomar por culo. ¡Oh! Joder, cómo saltan, chaval. Venga ya, tío, te había matado antes. No. Es muy lento, o sea, es cometer un error con el tiro. Y si no acabas... Joder. Esto es hasta que no les aplaste en el suelo. ¿Qué es esto? La primera que lo veo. Wow. Wow, tío, no me dan nada. Los Kirby's, me encantan. Venga ya. Ya ve bien. Está por aquí, si no me equivoco. Vamos a por el boss ya. Estamos en la tercera fase, ¿es posible? ¿Qué es esto? Ahora tiene que ser monstruo, por huevos. Dos cadenas, dos llaves. Perfecto, Caín, gracias, tío. Cuidado, dos puertas más abajo está el de la gorra. El de la gorra... Joder, de Holu todavía. Hostia, hostia, hostia. Además estas han vuelto más putas, porque yo las veces que he batallado contra estas serpientes se han vuelto... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué puta madre, tío! ¡Maldito laberinto Bomberman! Yo creo que hay veces que lo mejor es quedarse en un sitio y viéndote... Según los acontecimientos. Venga, cae ya. ¡Adiós! Oh, suerte de llaves. Bien. Vale, pues si son dos, ¿merecerá la pena ir a eso? ¿Abrir la esta? ¿Cómo os va el directo? ¿Os va mal alguien el directo? No sé si merecerá la pena o no. Lo paso de ello. Vámonos, porque igual voy y no me encuentro nada. Muerte. Esto es la polla, tío.
Esto es la repolla con cebolla. ¡Oh! Voy a acabar con el gordín flash. Si puedo. ¡Muérete! ¿What? Acá ha venido... ¡Hostia! Esa es la risa de mamá. Mamá. ¡Uy! ¡Los coñudos! ¡Joder, no me jodas! Ah, es que tira lagartijas. Pensaba que me iban a tirar el rayo infernal. ¡Puta! ¡Puta! Joder, tío, de verdad. ¡Muérete! Ya me podéis soltar unos... ¡Ah! Vale, pues estamos en zona de boss ya, o sea... Y ahora sí que sí tendría que ser monstruo, o sea, no me cabe otra. Aunque a saber, aquí es que es... ¡Oh! Pero... ¡Oh! O sea, los mato... Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Me lo deja todo allí que no puedo llegar. Ah. Las cacas pequeñas son felices, las grandes están amargadas. Cristo de mi alma. Sangre del mártir. Hostia, ¿esto qué es? Joder, me están pintando toda la habitación. Y eso, lógicamente, lo toco y muero. Vamos a entrar. Bien. ¡Woohoo! Me he tirado un gas malo. Pero, ¿qué cojones? ¡Oh, Dios mío! ¡No! Bomba, habíamos dicho, ¿no? Genial, genial. Pensaba que eso era ítem. Joder, yo no sé cómo no había visto a esta tampoco. Voy demasiado a saco, tío. Es
Se van a acelerar, se van a acelerar, se van a acelerar. Lo sabía. Oh. ¡Oh! Hijos de puta, tío, ¿qué asco me dais? Menos mal que tenía aquí. Corazonada. Puerta amarilla hemos abierto ya. En esa sala de amoníaco tienes los ítems eliminando corazones. No sé si me había fijado. Pues la verdad es que no. Yo tengo que voy demasiado cegado. Voy a saco, tío. O sea, no. Vale, sí, ya habíamos abierto. Que hemos pillado la sangre del Mesías, creo que decía algo así. ¿Dónde estaba el boss? Al sur, puede ser. Uy, la Virgen. Uy, la Virgen. Pues si eso es para abrir una tienda, paso. Aunque no me vendría a comprar algún corazoncito más, la verdad. Esto nada. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el boss? No lo veo. Ah, joder, lo tengo ahí a la izquierda. Por aquí. Sí, porque era lo primero que habíamos encontrado. Si encuentro la siguiente puerta, aquí está. ¿Qué cojones es esto? Oh. Oh, oh. Oh. ¡No! Rueda ahora para la bomba, mamón. A ver qué tira, ¿eh? Creo que sí, ya me enfrentaba a él. Me suena. Joder, macho, la virgen. La virgen. Bien. Joder, joder. Bueno, muero. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Para allá! ¡Uhú! ¡Murió! ¡Ay, no pi! Sí, pero he visto en alguna tienda que me dan alguno azul de esos, que lo puedes coger. No sé si... Joder, ¿esto qué cojones es ahora? ¡Oh! Ya está, ¿no? ¿Y el corazón? ¿Y el corazón? Me había medio corazón, no me jodas. Pero venga ya, tío. Joder, chaval. No tengo bombas, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda de disparo es esta, coño? ¿Pero qué es esto, tío? ¡Ah! Muero. ¡Ah! ¡Pero dispara, hostia! ¡Pero venga ya!
tío, de verdad. Tarda en hacer el ataque media vida. No me gusta. ¡Corazones, hombre! ¿Qué es? ¿Me das vida? ¡Venga ya! ¡Me lleva contra el boss ya! ¡Con medio! ¡Venga, por favor! ¡Ah! ¡Oh! 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 No me lo paso ni loco, vamos. ¿Dónde está la puta pata de mamá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Se acabó. Soltad algo, tío, soltad algo. Un corazón, por favor. ¡Wow! ¡Oh! El muslo de pollo. Isaac, ni pollas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué cojones? Y ahora me salta de aquí. A esto se le está yendo de la olla, ¿eh? Lengüetazos. Vamos a la sala. Corazones. ¡Ay! ¡Corazones! ¡Ah! Esa no sé qué es. ¿Qué es esto? Ahora se ha jodido. Esto es la bola mágica, tío. ¡Qué rayada! O sea, estoy flipando. Es que no sé qué... No, todavía no entiendo qué coño ha pasado. ¿Por qué me ha llevado donde el jefe? Espero que cuando llegue, y si llego con algún corazón más... Ya esté jodida, o sea, como la ha dejado. Porque si no, vaya truño. Bueno, si llego, claro. O sea, es otra. Pero os estoy dando de lado, ¿eh? No sé si os estáis dando cuenta que deberíais morir. ¡Me cago en la puta! Tío, es que es horrible. Este disparo es una mierda. Venga, cerebelo de la polla. Joder, tío, de verdad. Estoy de las moneditas hasta los huevos. ¡Ah! Gracias. Fuego infernal. Venga, cacas. ¿Oh? La caca de la suerte, ¿qué coño es eso? No, monedas, no, tío. No quiero monedas, quiero corazones. Oh, oh. Corazón con leche. ¿Qué es eso? Me ha dado medio corazón blanco.
Hola del Lion 1. Bienvenido. El de la gorra lo hubiera pasado seguro. Menuda máquina. Otra vez. Te había dado, cabrón. ¡Ah! Tanto para una llave. Bueno, nos queda otra sala. Y me da a mí que es la última. No sé, si no muy grande. Voy a entrar, tengo cuatro, tío, voy a entrar. ¿Qué? A ver. ¡Ah! Oye, pero ¿qué cojones está pasando aquí, tío? Ahora si me dañan lo pierdo. Pero es que no entiendo nada. O sea, ¿qué cojones está pasando, tío? Cosa más rara. Salen enemigos donde no los había. Vale, ahora esto es sala nueva. Esto me lo acabo de hacer, pero es que... ¿Qué pasa? ¿Me tocan y me envían a otro lado? ¡Oh! ¡Cabronazo! ¡Muérete de una vez! ¡Hijo de puta! Joder, estas son pesadas. Bien. Mal. Bien. Cógeles por la parte de atrás del cerebro. ¡Ah! O por el costado. Creo que también sirve. ¡Ay, ay, ay! Muérete. Si llegas a desbloquear a Caín, vale la pena. Tienes más suerte y te sale de todo en cantidades. Vale, vamos a ver. A ver si hay suerte. Deberías estar con las varices esas ya medio muertas, puta. ¡Puta! ¡Puta! Vale, se acabó, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué estás de coña? Ahí sed ni pollas, pero ¿por qué coño me vuelve?
Me he empezado tres veces con la puta esta ya. ¡Ahí viene! Con medio puto corazón. Sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Wow! ¡Qué suerte, dice! ¡Mis cojones, suerte! ¡Wow! Vencida, mamá. Bueno, Caín, me decíais. Pero ya le voy a poder coger. No. No. Bueno, chicos, hemos cumplido la hora ya, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a dejarlo. Y me preguntabais por aquí cuándo voy a hacer Evil Within. Evil Within para YouTube tengo un directo de aquí. Ya os digo que se amontonan los vídeos. Tengo tres de Saint Seiya. Tengo de Resident Evil, que tengo que hacer esta semana, que lo quiero por lo menos dejar casi al final, porque estoy ya por más de la mitad. Evil Within, quiero subir ese a YouTube. Y mi intención es... no sé si en vídeos o hacerlo aquí en directo. La verdad es que... porque hay veces que me apetece jugar y no siempre puedo emitir en directo, lógicamente. Y pues también a veces pues me pongo a grabar, como es el caso. También estoy grabando, tengo dos vídeos para editar. Todavía no los tengo editados, pero tengo que editar y renderizar de la campaña del Call of Duty. Es que tengo una cantidad de vídeos para subir brutal. Y de hecho ya he puesto alguna vez en Twitter y todo que me estoy planteando hasta volver a subir dos vídeos diarios, porque lo que pasa es que yo no tengo un canal grande en el que la gente vaya, vea los vídeos. Hay gente que los ve el día después, o al de dos días, o lo que sea, y como lo pongo en portada, pues me da la sensación de que el segundo tapa al primero. Y entonces, pues no sé, quizás sí lo haga, quizás sí que comienza a subir uno por la mañana y otro por la noche, o sea, a la mañana pronto y o de madrugada, y otro a las 9 de la noche, a las 10. Y alternando con directos, porque cada directo también es algo que luego va a YouTube. Entonces pues se me acumula la historia. ¿Qué más hacer por aquí? Pues por el momento de... esto me suena. Sí, otra vez el poison. Seguiremos dándole al... lo que pasa es que tengo que mirar por qué huevos no me dejas seleccionar a otros personajes. Tengo que mirar el por qué. Joder. ¡Ah! Tenía que haber atraído a mí. Ven aquí, aquí. ¡Hija de puta! Y nada más, chicos. Dejamos hasta aquí. Creo que ha sido una horita, más o menos. Y del FIFA también. Directo es mejor. También compartes con nosotros. Pues sí, la verdad es que sí. La magia del directo es indiscutiblemente mil veces mejor. Aunque ya sabéis que estoy bajando... hombre... salvo especiales y cosas así por el estilo, a una horita, porque a mí, como consumidor, yo hablo como consumidor de YouTube, no una persona que simplemente se dedique a subir vídeos a YouTube. Yo consumo mucho YouTube
Y a mí personalmente, lo que no me gusta para mí, que son vídeos igual de 2 horas, que los he subido. Y ha habido gente que me ha dicho, joder, que sí, que está bien, que no sé qué. Pero a mí personalmente se me hace cansino, o sea, 2 horas sentarme a ver, no sé, no me gusta. De hecho, más de una vez he bajado el directo, lo he resubido, cortado en 2 trozos, porque me parece, a mí personalmente me parece extremadamente largo. 2 horas, incluso hay especiales que sí he hecho hasta lo tengo aquí, del Destiny, hice 5 horas y media, vale, pero también lo dividí en trozos. Los especiales en directo pueden ser aquí y llevarse bien y todo eso, pero luego ya a la hora de una persona se sienta a verlo, dice, hostia, me voy a tragar 2 horas, 5 horas. Yo personalmente, sé que hay gente que le gusta y, joder, encantadísimo, pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente tampoco dispone de 2 horas para ver al membrillo de Luis jugando, o sea que no sé. Prefiero dosificarlo y hacerlo poco a poco. Pero sí que voy a hacer... Hola Rodrigo Dakar, buenas tardes. Lo que sí que voy a hacer segurísimo es seguir con Evil Within, aunque haga vídeos, pero la serie también va a seguir en directo aquí. O sea que eso que vaya por delante. Y nada más, chicos, muchísimas gracias. Hoy en especial quiero agradecerle a Caín porque me ha ayudado muchísimo con muchas cosas de las que no cuadro todavía en el juego. Y me pone por aquí, para desbloquear personajes tienes que mirar sus requisitos y cumplirlos. Caín es llevar a tener acumuladas 55 monedas. Sí, pero la pregunta mía es, 55 monedas, acabando con madre, o saliéndome, o cómo coño lo hago. Tengo que volver a empezar luego cuando acabo con el jefe, o sea que... No sé, tengo que mirar, me informaré bien y... Muchísimas gracias, de verdad, por todo. Lo hemos pasado, yo lo he pasado muy bien, y ni de coña pensaba que me lo iba a pasar. Me lo he pasado con medio corazón, o sea que ha quedado encima la cosa chula y en directo, que es lo que, esto es lo que mola de los directos. Nos vemos prontito, hoy quizás, como siempre digo, nunca aseguro nada. A la noche un poquito de COD, estoy a puntito, además que estoy reservándolo porque estoy en nivel 48 para subir el primer prestigio y lo quiero hacer o en vídeo o en directo también. Así que lo iremos viendo según vaya pasando la tarde. Muchísimas gracias a todos, que paséis una estupendísima tarde de... ¿Dónde estamos hoy? De martes, a martes. Que lo paséis muy bien, nos vemos prontito. ¡Adiós!